D'Angelo Ponce está aquí al lado mío. Vamos a preguntarle un poco sobre este espectáculo que están por dar en unos minutitos nada más. ¡Hola, Rubén! No, mentira. Le estuve contando que el programa se llama Estamos con Rubén, así que estuve haciendo un par de chistes acá, por supuesto. Es la idea, ¿no?, del comediante. Y, bien, es lo de estar, entonces hay que verlo más tarde igual, ¿no? Pero se quedan para el show, sí. Por supuesto. Joya. Básicamente, hoy estamos, vamos a hacer tres comediantes. Martín Almeida, que es un comediante que viene de Buenos Aires. Esteban Piliponsky, que es comediante de aquí de Tucumán. Y bueno, estoy yo, que soy de aquí de Santiago. Estoy aquí en mala vuelta, digamos. Sí, sí, se nota la tonadita. Acá, vecinos. ¿Qué te pasa, chango? No, mentira. Tengo un dato así, una perlita de oro, diría yo, que trabajaste con Miguel Martín. Hace un tiempo hemos hecho un show juntos para la Fundación Flexler, uh-huh. En el Sheraton de aquí de Tucumán, digamos, me han llamado y he podido estar ahí compartir con él. Es un copado, es un tipazo. Obviamente, ha sido muy loco porque, claro, yo subo y obviamente la gente lo esperaba a él, digamos. Y era como que, flaco, bajate. Uh-huh. De aquí no me bajo, digamos. No me saco una selfie con Miguel Martín, digamos. Y la tengo, la selfie. Contame cómo fueron tus inicios, cómo decidiste tomar o apostar por esta carrera y hoy me imagino que vivís de esto. Y lo que sea con tal de no laburar, pero... macana. Y la verdad no hay una fecha exacta de inicio, salvo, sí, poner la primera presentación, pero... he empezado siendo como que el muchacho que estaba en todos los asados contando anécdotas. Me invitaba gente que no me conocía o gente que yo no conocía, me invitaba a los asados y decían, che, venite a comer asado en casa y traer... Tenemos, hacerme el stand-up en ese momento, te pedían. Claro, una cosa así, no era ni siquiera stand-up, era una suerte de anécdotas así. Llamó un bar allá, al dueño de un bar allá en Santiago. Digo, les presento la propuesta y digo, mira, quiero hacer esto. No había nadie haciéndolo, o sea, también como que soy el primero en mi provincia. Necesito un espacio, no sé si vos, sí, cómo no, el chavo me ha abierto las puertas, me dice sí, que no, tomá, me ha puesto todo a disposición y me he largado, la verdad que me ha gustado mucho, primero obviamente con un montón de hoy veo mi yo del pasado, se dice yo. ¿Te haces un raconto de toda tu carrera? Si pudiese volver al pasado, fácil me cago trompadas. O sea, tenía muchos errores. Después, bueno, obviamente con el tiempo he tenido la oportunidad de ir a Buenos Aires seguido a tomar clases con diferentes profesores allá. Y poder capacitar un poco más y darme cuenta, digamos, de todos los errores. Hoy creo que estoy seguramente un poco más filoso de lo que era cuando he arrancado. ¿Y qué es lo que te motiva para seguir con esta carrera? No trabajar, te he dicho recién. Esa es tu gran motivación. Claro. No, la verdad no sé, son muchos los motivos igual, ¿no? Pero el hecho de estar arriba y tener esa adrenalina, estar el momento atrás, uh-huh. de que no sabes qué va a pasar, si la gente se ríe o no, si vas a hacer reír o no, qué tipo de público te puede llegar a tocar. Una vez que estás arriba, cuando empiezas a escuchar las risas, porque por ahí el músico en ese aspecto, yo también soy músico, ¿no? Y en ese aspecto es un poco más fácil, porque la gente sabe que cuando el músico termina de tocar, tiene que aplaudir. Y listo. En cambio, con la comedia es como que mucho más dinámico. O sea, termino de hablar, o se tira una oración, dos, tres oraciones, y hay una respuesta. Tiro y respuesta, tiro y respuesta. Y cuando empiezan a responder, te empiezas a plantear un montón de cosas en la cabeza, como que, che, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cómo es el público tucumano? Mejor que el de Santiago, te aseguro. El público de Santiago es re heavy, pero... No, aquí la verdad es que nunca he tenido problemas de ningún tipo. Incluso me ha pasado un show que se ha caído un vaso, hemos hecho un par de bromas con eso, nos tirábamos bromas con el público. La verdad es que el público de Tucumán es muy lindo para trabajar. Quiero que le mandes un beso, estamos con Rubén en el programa, que va por América Tucumán. ¡Hola, Rubén! ¡Hola, Rubén! Y bueno, esperamos que tenerte de nuevo en nuestra provincia. Por supuesto. Todos los jueves, pasa el chivo ahí, no, mentira. ¿Quieres que haga un chivo? No, mentira. Hola, estamos con Rubén. Hola, Rubén.